Bella manera de perderlo todo en un... Mis hijas no están apuntando bien. ¿Pero cómo van a apuntar 100 pesos menos que no se aprenden los precios o qué? ¡Ah, de veras! Hola. ¿Y ahora tú qué haces aquí? ¿Que no te da miedo que la teta esté escondida por ahí? No creo que seas tan tonta para hacer algo así. No lo creo. ¿Qué quieres? Vengo a decirte que ya está arreglado lo de Matías. Ajá. Pues si el miedo no anda en borro, ¿verdad? Adela, no te equivoques. No te tengo miedo. Pero habla con Matías para que ya no esté molestando a la hija de Salvatierra. O el mejor pretexto para correrlo del equipo o mandarlo a la cárcel es que está acosando a una menor de edad. Mira, si vamos a hablar de acoso, por mí está bien. Nada más que aquí la única acosadora es esa niña con mi hijo. Ay, Adela, por favor. ¿No sabes de quién es hija? ¿Esta niña? ¿De Salvatierra? Uno de los mejores directivos del fútbol como él. ¿Y cómo va a estar acosando a Matías? Es al revés. ¿Al revés? Sí, tu hijo está tratando de ligársela a ella o a Renata para ver qué saca. Porque Matías es un trepador. No te voy a permitir que hables así de mi hijo, porque él es un muchacho bueno y con valores, no como tú. No sé de dónde habrá sacado los valores. Porque de ti, no.